En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y amigos todos, de nuevo nos encontramos aquí junto a la Madre para celebrar esta fiesta en honor a Nuestra Señora de Gracia. Bienvenidos seáis todos, de manera especial aquellos que siguen esta celebración a través de la cadena de Telesafor, los enfermos, los aislados, los que no podéis salir de casa, los que tenéis dificultad, sed bienvenidos. Estamos todos aquí junto a la Madre y de manera especial con las hermanas pobres clarisas que nos acompañan hoy, nos acogen en su casa para celebrar esta hermosa celebración. Antes, pues, de continuar celebrando estos sagrados misterios con corazón contrito y humillado, vamos a pedir perdón al Señor de nuestras faltas y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Señor y Dios nuestro, que al elegir a la Santísima Virgen María como madre del mediador de la nueva alianza, la constituiste madre de todas las gracias, concédenos el gozo de recibir por su intercesión la gracia de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia,
de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Ven Espíritu.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Ilustrísimo señor vicario episcopal, querido don Paco, don Francisco Llorens, hijo de Gandía, muy querido aquí en el monasterio de Santa Clara, querido padre don Fernando, que está también atendiendo a la iglesia de San Roque, donde está enterrado el beato Andrés Ibernón, y don Leonardo, sacerdote de Argentina, que está cursando estudios en nuestra Universidad aquí católica de Valencia. Queridas hermanas pobres de Santa Clara, de este Real Monasterio de Santa Clara de Gandía, queridos televidentes que estáis en vuestra casa o en cualquier otro lugar, continuando asistiendo a esta preciosa celebración de Santa María, Madre de todas las gracias. ¡Qué casualidad! La providencia de Dios ha querido que hoy fuese la fiesta, la solemnidad de Pentecostés. 50 días justos después de la resurrección del Señor, cumple la promesa de que es conveniente de que yo me vaya para que venga Él, el abogado, el paráclito, y os lo explique todo. Él completará aquello que todavía queda por decir. Y en la vida de los apóstoles culmina con esa acción del Espíritu sobre ellos la revelación de Dios de todo lo que tenía en la eternidad el Padre pensado para el mundo. Con él termina la revelación, lo que Dios quería comunicarnos. Pero ese Espíritu hoy continúa estando en su Iglesia, porque el primer regalo que Dios nos da es darnos a su propio Hijo. Dice San Juan en el capítulo primero: «Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y lo envió para darnos la salvación, para que tuviéramos vida y vida en abundancia». Pero una vez se ha marchado, no ha dejado de irse, porque ha continuado su presencia en la acción del Espíritu, que es el amor del Padre y el Hijo, pendiente y presente aquí en el mundo. Dios empezó a amarnos con su Hijo, pero nos ha enviado el amor con mayúscula, que es el Espíritu Santo, el cual hace en nosotros posible que el amor de Dios continúe presente en medio de nosotros. Queridos hermanos, el pecado hizo lo que el coronavirus hace ahora en la mente humana, en cada uno de los que son afectados. El pecado destruye, el pecado quita masa, el pecado deja uno postrado en la cama,
El pecado deja a uno de tal manera que es imposible el poderse levantar. Necesita tiempo y tiempo para volver a empezar de nuevo. ¿Quién hizo posible que pudiéramos levantarnos de la cama? Precisamente el Señor, con su muerte y resurrección. Eso es lo que el Espíritu Santo realiza ahora. Hace efectiva la acción meritoria de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Es el Espíritu Santo el que hoy nos levanta de la cama, el que hace que recobremos masa muscular, el que hace que nosotros tengamos potencia, fortaleza, ánimo, entusiasmo, que tengamos las virtudes necesarias y los dones del Espíritu para poder llevar a la práctica otra vez esa vida espiritual que nos tiene que llevar a ser otros Cristos aquí en la tierra. Y Él, de una forma como lo hace el aire, delante, detrás, arriba y abajo, dentro, no lo vemos, no lo tocamos, no lo palpamos, no sabemos de qué color es, pero el aire está aquí. De esa manera también el Espíritu Santo no podemos palparlo, tocarlo, verlo, ni siquiera tenemos una imagen de él. Simplemente mostramos una paloma encima de los apóstoles o unas llamas de fuego, como dice la Santa Escritura. Pero ese Espíritu actúa, ese Espíritu está aquí, ese Espíritu guía a la Iglesia, ese Espíritu ilumina, ese Espíritu da paz, ese Espíritu da empuje, ese Espíritu da fortaleza. Yo me acuerdo cuando, acompañando al que después sería el Cardenal García Gasco, estábamos de visita ad Limina, en Roma, y nos recibió el gran Papa, el Magno Papa, San Juan Pablo II. Y recuerdo que en ese castellano, porque lo entendía todo, hablarlo, lo hablaba poco, y solamente nos dijo, al saber que éramos de Valencia, cambió la palabra Valencia y nos dijo con esa voz profunda suya: valentía. Nos decía a los sacerdotes, le decía al obispo, decía a toda la comunidad parroquial, a toda la comunidad diocesana, decía a los seglares: hoy es el día del apostolado seglar, hoy nace la Iglesia y la Iglesia la formamos todos. Valentía. Y a lo largo de la conversación, cuando estaban hablando con él, dijo otra palabra en italiano que se me quedó clavadísima, mirándonos con esa mirada ya, con esa cabeza un poco gacha, ya la enfermedad le iba haciendo mella, pero con una voz potente nos dijo: coraggio. ¿Qué palabra? Coraje, valentía, fuerza, sin miedo, alegría, fuerza y misericordia de Dios. Adelante, anunciar el Evangelio, porque ese Espíritu ha venido sobre los obispos, sobre los sacerdotes, sobre los religiosos y religiosas, pero también sobre el mundo de los seglares. Vosotros, bautizados, hombres y mujeres, jóvenes y niños, casados y solteros, en cualquier profesión en que desarrolléis vuestra vida, también el Espíritu cuenta con vosotros. Sé que vosotros también contáis con el Espíritu. Y con ellos tenemos que empezar esa nueva evangelización, con nuevos métodos, una nueva cultura, una nueva forma de decir y hacer, que a veces no sabemos por dónde ir, pero que el Espíritu nos guiará hasta la verdad plena. Porque, queridos hermanos, ¿quién tuvo ese Espíritu de los primeros? Yo creo que la primera la tuvo ella. Ella tuvo en plenitud el Espíritu Santo. Es hija de Dios Padre, es madre de Dios Hijo y es esposa del Espíritu Santo y tiene los dones del Espíritu en plenitud. Bien lo sabía ella cuando en el momento de su inmaculada concepción Dios la preserva limpia y libre de pecado, porque en su seno virginal convenía que no hubiera ni rozado el pecado. Allí tenía que germinar y habitar y gestar durante 9 meses quien iba a ser el Hijo de Dios. Y en la encarnación del Verbo, ella también, por obra del Espíritu Santo, concibe a su Hijo Santísimo, que iba a ser el Redentor, el Salvador del mundo. Además, el ángel Gabriel, cuando le anuncia el plan previsto de Dios sobre ella, le dice estas palabras, porque cuando nos dirigimos a María, no solamente tenemos que decirle: ¿qué es? ¿Es amparo? ¿Es socorro? ¿Es salud? ¿Es perpetua? ¿Es gracia? ¿Es desamparados? La Virgen es lo que dice la Biblia. Y la Biblia la define así: María, te llamo de parte de Dios, la llena de gracia.
Eso es lo que le dice el ángel Gabriel enviado por Dios. Luego, cuando miremos a María, todos los adjetivos que le pongamos, muy bien, el sustantivo, lo que hace en ella, lo que es fuerte, el perenne en ella al mirarla, es que es la llena de gracia. Gracia. Ha recibido gratis todos los dones de Dios como nosotros, desde el día de nuestro santo bautismo, que hemos recibido gratuitamente la gracia de Dios, los dones de Dios, los bienes de Dios. Y ese Espíritu Santo, que ella lo tiene en plenitud, hace en nosotros lo que quizá en ella ya estaba presupuesto, pero en nosotros hizo lo que Cristo mereció en su pasión, muerte y resurrección. ¿Qué hizo por nosotros? Para levantarnos de esa postración, lo que nos hizo es perdonar el pecado. Ella limpia de pecado, inmaculada, purísima, limpísima, y por eso la miramos con esa tierna hermosura, y por eso ella nos mira con tanto amor. Pero además de perdonarnos el pecado, la acción del misterio pascual, esa pasión, muerte y resurrección que Cristo nos mereció, el Espíritu Santo hoy continúa lo que empezó Cristo, porque Cristo perdonó el pecado al paralítico en Cafarnaún, Cristo perdonó el pecado a la mujer pecadora, Cristo perdonó el pecado al ladrón arrepentido cuando estaba en la cruz, pero al mismo tiempo dice, me voy, pero recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ha dado pleno poder a su Iglesia en los Papa, obispos y sacerdotes para perdonar los pecados. La obra de la redención continúa hoy. Pero al mismo tiempo nos ha hecho hijos de Dios gracias a ese perdón de los pecados y a su redención. Ya somos herederos, coherederos con Cristo. Ella ya lo tiene todo. Ella no ha conocido el pecado, pero ella sobre todo es la primera después de Cristo que en cuerpo y alma está gloriosa en el cielo, participando de la gloria de Dios. Por eso nos dirigimos a ella, porque como dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, ella es la más cercana a nosotros, porque ella estuvo aquí en la tierra, es hija de Joaquín y de Ana. Ella es una nazarena, ella es una israelita, ella es una mujer humana, pero al mismo tiempo, por su fe, por su plenitud de gracia, porque Dios la preservó de pecado, porque ella ya habita con Dios, porque ella es la coheredera con Cristo, la primera después de su Hijo, ella está en el cielo. ¿Y qué hace? Intercediendo por nosotros, sin cansarse, día y noche. A veces se lo decimos, a veces una mirada, a veces una súplica, a veces una jaculatoria, a veces una intención, a veces una Ave María, a veces una novena, a veces una Santa Misa, lo que sea, la miramos y ella, claro que te oigo, hijo mío, claro que el vull, claro que estic pendent de tu, només vull que me ho digues, porque si no me ho dius no podré dir-li-ho a Déu, dis-me-ho, dis-me-ho, ven a decírmelo, acude a mí, ten confianza. Y así lo hizo el pueblo y la ciudad de Gandía durante mucho tiempo. Pero es curiosa la devoción a la Virgen de Gracia. Debo decir que durante 300 años nadie se acordó de ella. No sabía Gandía que existía. Lo sabían las monjas, las religiosas. Porque el año 1457, siglo XV, algunos dicen año 1462, desde Francia unas monjas clarisas de Zañán, vienen y la traen, esta imagen es bellísima, no llega a un metro de altura, tiene 85 centímetros, pero es fuerte, en el viaje de entonces no se rompió y permanece, es la misma, es la idéntica. Y esta imagen dice que la tenían muy aseada, como son las hermanas, tan aseadas y tan limpias, y la tenían en una capilla, no crean ustedes que era una capilla principal en la iglesia, no, en el mismo lugar donde estaban ellas, en el claustro, había una capilla muy aseada, pero estaba al lado de la puerta donde iba el coro. Por eso las hermanas siempre que pasaban la miraban y le tenían devoción, pero eran ellas solas. Así durante 300 años, Gandía no sabía que existía. ¿Cuándo empieza un poquito, apenas, muy poco, a saberse de ella? El año 1724. Hay un terremoto en Gandía que dura con todos los resplandores que hay y todas como va poco a poco sucediendo, 21 días es el terremoto que rompió la mitad de la torre campanario de la iglesia colegiata y estaba la gente aterrorizada, atemorizada.
la ciudad amurallada y la gente se salió fuera, donde pudo, a Marchuquera, al campo, donde pudo, porque aquello era peor que ahora el coronavirus. Es entonces cuando las religiosas, estando aquí, ven a la Madre Santísima y le organizan aquí en el altar mayor la primera vez, año 1724, 300 años que nadie sabía de ella, más que las religiosas, y la ponen en el altar mayor, no en esta iglesia, porque esta era de los franciscanos, es la iglesia que hoy no existe, estaba en la plaza que está ahí de María Enríquez. Y en esa iglesia, en el altar mayor, le ponen a la Virgen y le realizan la primera novena. Y termina la novena con una pequeñita procesión a la colegiata y regresa otra vez aquí. Desde entonces empiezan a hacer la novena a la Virgen, desde el año 1724. Y esa novena empezaba en el mes de abril para terminar el día 8 de mayo, que era el día en que se conmemoraba la venida de aquellas religiosas francesas que en el siglo XV habían traído la imagen hasta aquí. Después hubo que cambiar porque, como se celebra la fiesta de la Virgen de los Desamparados el segundo domingo de mayo, se trasladó ya muy tarde, en este siglo XX, se trasladó al último domingo de mayo. Y cuentan las crónicas que el año 1812-1808 surge la revolución en Madrid contra los franceses, pero Valencia está en poder de ellos y el general de Valencia viene a Gandía. Nadie osó tocar nada de este monasterio, ni mucho menos la imagen. Sin embargo, en otros lugares, como el monasterio de Cotalba, al lado de Rótova, en ese monasterio fue la primera desamortización, el primer robo masivo que hubo de todo en ese monasterio. Aquí no, aquí se respeta. La Virgen de Gracia tiene esa gracia. Respetan a sus hijas, la respetan a ella, su imagen, y respetan el templo y todos sus bienes. Pero continúa el tiempo y llega el momento terrible de la gran persecución religiosa del año 1936. Esa imagen, gloria y honor a aquellos hombres y mujeres, algunos hijos todavía viven que sus padres se lo han comentado, que eran vecinos de este monasterio y que fueron capaces de venir arriesgando su vida para recoger la imagen y otras muchas pertenencias que tienen hoy las clarisas y las escondieron en sus casas con gran peligro de sus vidas. La colegiata no pudo hacer nada y desapareció todo, se arrasó todo, se robó todo, se rompió todo, se quemó todo. Sin embargo, aquí, mis queridos hermanos, esa imagen bendita de la Virgen también pudo pasar ese momento azaroso. Pero aquí empieza la fiesta de la Virgen. ¿Y cuándo comenzó? Pues fíjense ustedes, el año 1945, el abad de la colegiata invita a un sacerdote, a un fraile, a un franciscano capuchino, el padre Salvador de Rafael Buñol, que era un hombre que arrasaba. Tenía una manera de hablar, tenía un fuego en su interior, tenía un algo dentro de sí que aquel hombre dedicado a celebrar novenas, misiones populares, aquel hombre arrastraba a la gente, llegaba la fe de Dios, llegaba el Espíritu del Señor, llegaba el fuego de Dios y de su Espíritu a lo más hondo de su corazón, convertía a la gente. Y tal fue el impacto que la hermana Sor María Jesús de San José es la que, hablando con el padre, le dice: mire, tenemos la devoción a la Virgen, quisiéramos que esto alentarlo, a ver de qué manera. Y el padre Salvador de Rafael Buñol dice: déjenmelo en mis manos. Y al año siguiente no va a la colegiata a predicar a la Virgen de los Desamparados, sino que viene a predicar la novena aquí, y estuvo predicándola todos los años hasta que falleció, hasta que murió. Aquel hombre puso en el corazón de los gandienses desde el año 1946 hasta hoy, y solamente tiene ese tiempo en que es la devoción a la Virgen de Gracia plena aquí en Gandía, puso en el corazón de los fieles gandienses esta devoción a la Madre Bendita. Y cuando hace 50 años que se celebra el día de la coronación de la Virgen de los Desamparados en el Llano del Real en Valencia, que sucedió el año 1923 por parte del cardenal, el cardenal que nosotros conocemos tantísimo aquí en Valencia, un valenciano. Este cardenal es el que, coronándola en Valencia, hace que la Virgen Santísima
también, como es la patrona de Gandía, quiere celebrarse aquí ese 50 aniversario, pero más todavía. Es que el cardenal Rechi Casanova, que es en el año 23, en presencia de los reyes don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia de Battenberg, son los que, es el que la corona, pero en ese 50 aniversario invita el arzobispo Monseñor Olaechea que vayan todas las imágenes de la diócesis de la Virgen a Valencia, y la Virgen de Gracia acude a Valencia. Y cuando regresa aquí, ya hay otro movimiento de cara a ella. Se busca coronarla canónicamente. ¿Y cuándo sucede? Con ocasión del año 1962, en que es el quinto centenario de la llegada de las primeras religiosas a Gandía. El obispo auxiliar de Valencia, don Rafael González Moralejo, que fue luego obispo de Huelva y está enterrado en Huelva, que hoy Huelva celebra la fiesta tan peculiar allí, en Huelva, nosotros queremos rendir homenaje a aquel hombre que vino en nombre del arzobispo para coronarla. ¿Y dónde se coronó? Fue el 10 de junio, hace 58 años, en el Paseo de Gandía. Miles y miles de personas, miles y miles de gandienses, de los pueblos vecinos, de la Vall d'Albaida y de otros lugares, también de la Safor y de la Valldigna, llegaron aquí para celebrar aquel magno acontecimiento. Allí, en el paseo, se celebra esa coronación de la Virgen, mediante la cual el pueblo de Gandía le regala esa corona que tiene ahora de plata y oro, todo donativos de los gandienses. Que Dios os bendiga. Lo que hicisteis por amor a vuestra madre bendita de entonces, siempre tiene que estar abierta la iglesia de las Clarisas para que el pueblo fiel de Gandía pueda venir a implorarla y a venerarla. Queridos hermanos, esta es sucintamente cómo viene a suceder esta devoción a la Virgen. No llega a 60 años que Gandía tiene devoción a la Virgen de Gracia, pero ha arraigado, y que arraigue más cada día, plena de gracia, llena de gracia, llena del Espíritu, la mujer del sí, la mujer que dijo, no tengo miedo. Ella fue la que estuvo esperando 9 días, empieza la novena, la primera novena, es ella la que espera el Espíritu, y llena de gracia se nos presenta entonces, ahora, mañana y siempre, para que implorándola, invocándola, le digamos, ese niño que llevas en tus manos y esa mano que tiene esas 3 azucenas, que en verdad sea una madre que cuando oiga a su hijo pueda decir, imita a mi hijo, haz lo que él te diga y síguelo, no tengas miedo, mira dónde estoy yo, este es tu sitio, este es tu lugar. Este es el fin de la vida, este es el sentido de nuestro existir, este es el sentido de nuestro quehacer cotidiano. Todo lo que nos suceda, el regalo de la fe que Dios nos ha dado, las pruebas de cada día, las alegrías de cada día, en verdad, que todo ello nos lleve a Dios, porque allí, a la puerta del paraíso, la Madre bendita, la Virgen llena de gracia, la Señora de las virtudes, la Madre de Dios y Madre nuestra, saldrá a nuestro encuentro para que nosotros también con ella podamos vivir perpetuamente y gozar del misterio pascual en plenitud, mediante el cual se nos borró el pecado, fuimos hechos hijos de Dios, herederos del cielo y, por tanto, partícipes de la misma condición divina. Santa María, Madre de Gracia, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Proclamemos con alegría nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, regenerados a la vida nueva por la participación en los misterios de Cristo, muerto y resucitado por nosotros, y dirijamos con confianza nuestra oración a Dios Padre, confiando en la materna intercesión de Santa María, llena de gracia. Por la Iglesia, para que conducida por el Espíritu, viva en nuestro tiempo la memoria de las palabras y de las obras de Jesús y sea su testigo mediante la santidad de vida de sus hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por toda la humanidad, turbada frecuentemente por la violencia y la muerte, para que fijando la mirada en Cristo, Señor, pueda renovarse en la luz de la resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos han perdido el sentido de la vida, para que más allá de la noche del dolor, sepan descubrir con María y las mujeres del Evangelio la luz radiante del día que vence las tinieblas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por todos aquellos devotos que desde sus casas nos están viendo a través de Telesafor, para que aprendamos de María a acercarnos a la Eucaristía con humildad de corazón y vivir la bienaventuranza de los que creen sin haber visto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el fin de esta pandemia, por los contagiados y sus familiares, por el personal sanitario que expone su vida, por los que trabajan en los servicios esenciales de la sociedad, por los difuntos, especialmente los que mueren solos en los hospitales y las residencias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra ciudad de Gandía, para que la Virgen de Gracia la siga protegiendo, la asista y custodie la fe de sus hijos, especialmente por todos aquellos que la visitan y se encomiendan a su intercesión, para que el Señor atienda sus oraciones y acreciente en ellos el amor filial a María. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre bueno, tú que acoges siempre las oraciones de los pequeños y los pobres, y por intercesión de nuestra Madre María, llena de gracia, haz que vivamos en la libertad de tus hijos y experimentemos la alegría del banquete pascual. Te lo pedimos por Jesucristo resucitado de entre los muertos, el que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amen.
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar en este día la festividad de la Madre de las Gracias, te presentamos, Señor, estas ofrendas y te rogamos que los regenerados por tu gracia tengan parte en tu vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre de todas las gracias. Su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio y a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con la fuerza del Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz
y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Después de celebrar la Eucaristía en la fiesta de la Madre llena de gracia, concédenos, Señor, que protegidos por su ayuda materna, se derrame abundantemente tu gracia sobre nosotros como prenda de eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y antes de dar la bendición, un saludo cordialísimo al señor vicario episcopal que nos acompaña, a los sacerdotes concelebrantes, a toda la comunidad de las hermanas pobres de Santa Clara, de este Real Monasterio de Santa Clara de Gandía, que celebran hoy con tantísima alegría, manifestado en su sonrisa y en esos cantos que hacen y cantan y elevan a la Madre de Dios. Y también una felicitación a todos ustedes, de manera especial a aquellos que seguís a través de la televisión, por la edad, la circunstancia, la salud, por cualquier motivo, esta solemne celebración. Continuad rezando, pedidle a la llena de gracia que nos libre pronto de esta pandemia y que podamos vivir una vida normal, en armonía, alabando a Dios y haciéndonos el bien siempre que podamos unos a otros. Y con esos sentimientos recibid la bendición. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano, por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen llena de gracia, por quien habéis recibido al autor de la vida. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de Santa María, Madre de Gracia, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias.